Hoy en Valientes CNC les tenemos la historia de Rodrigo García, un joven que con tan solo 19 años es el presidente de la Junta de Acción Comunal más joven del departamento del Cesar. Rodrigo García es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio del Páramo y constatando nos enteramos de que efectivamente eres el presidente de la Junta de Acción Comunal de un barrio más joven del departamento. Rodrigo, bienvenido a CNC Noticias, bienvenido a Valiente. Háblanos un poco de ti. Bueno, como presidente de Junta de Acción Comunal, tengo una gran responsabilidad con mi comunidad, porque en realidad pues son muchas las problemáticas que generan en el barrio como tal, y es donde el presidente de la Junta de Acción Comunal es donde siempre van a llegar las personas a tratar de buscarle solución a esos problemas. Entonces, y no solamente yo, mi grupo de, como tal, la organización de la Junta de Acción Comunal, esas personas también tienen un compromiso grande con la comunidad. Entonces la Junta de Acción Comunal no solamente se trata de una sola persona, sino de varias personas. Entonces pues todos los fines de semana nos sentamos en mi casa por lo menos y nos sentamos a analizar la problemática del barrio y tratar de darle soluciones a esa problemática. Rodrigo, precisamente me llama la atención que un muchacho de tu edad, 19 años, se le dé por ser un presidente de una Junta de Acción Comunal. O sea, ¿de dónde surge esto? ¿Cómo llegaste a pensar siquiera en postularte para un cargo tan importante también, ¿no? Que ejerce, digamos que una figura muy importante dentro de un sector, dentro de una localidad, dentro de un barrio? ¿Cómo llegó esto a tu mente? Sí, claro. La idea de postularme para presidente de Junta de Acción Comunal, pues primeramente, hace tiempo tenía ese anhelo de poder velar o participar por esos derechos que se le vulneran a la comunidad o de pronto traerle la información, que muchas veces suele pasar que de pronto hay un programa, pero entonces por no haber la información, por no llegar la información a la comunidad, no suelen la comunidad aprovechar ese tipo de programas. Entonces me di cuenta que tenía la capacidad de por lo menos transmitirle la información a la comunidad como tal sobre los programas ofertados por parte de los entes gubernamentales. Además de eso, también un impulso que quien me dio el impulso como tal para postularme a presidente de Junta de Acción Comunal es un señor pues muy reconocido aquí en el barrio llamado Condorito, que pues él fue el que se encargó de hacer las postulaciones de las planchas para la organización de la nueva Junta de Acción Comunal del barrio El Páramo. ¿Cómo ves tú la problemática que afronta ahorita tu comunidad? No, pues como tal es, no solamente en el barrio El Páramo, también en toda Valledupar hay todo tipo de problemática, pero eso se da, esas problemáticas se solucionan con ayuda de la alcaldía, gobernación y demás entes territoriales, gubernamentales. Sin ellos no se pueden dar soluciones a estas problemáticas. Si no hay un compromiso, si no hay un apoyo por parte de estos entes gubernamentales, no habrá solución a estas problemáticas. Rodrigo, ¿cómo crees tú que le puedes aportar desde tu gestión precisamente al avance y al mejoramiento de estas problemáticas de las que hablas? Bueno, consolidando la unión primeramente, la unión entre la comunidad, es lo esencial que debemos tener nosotros para poder avanzar ante toda esta problemática que presenta el barrio, porque si la comunidad no está unida no hacemos nada, unos van por allá, otros van por acá y en realidad pues no avanzamos nada. Entonces la idea primeramente es pues estar unidos como comunidad, luego de eso ya pues vienen las gestiones. Rodrigo, ahorita mismo cuéntanos de ti, ¿estudias, a qué te dedicas cuando no estás haciendo gestiones por tu población? Bueno, yo estudio dos carreras universitarias en dos universidades distintas. Primeramente en la Nacional, la Universidad Nacional Sede de La Paz, estudio gestión cultural y comunicativa, segundo semestre, e ingeniería civil, quinto semestre en la Universidad Andina. Además de eso, pues hago cursos complementarios con el SENA, con diplomados virtuales y todo ese tipo de formaciones virtual que actualmente hay para pues complementar mis estudios y mis capacidades intelectuales. ¿Cómo ves tú a Rodrigo? Como una excelente persona, como un nuevo cambio en la sociedad. Con tan solo 19 años, a lo que se está esmerando, lo que está buscando, yo lo veo como un excelente. Aquí en el barrio la gente lo quiere, lo aprecia y no, pues bien con él. Sí, claro. ¿Tú cómo verías en estos momentos la oportunidad de que una persona tan joven, en un sector tan golpeado por la violencia, se esté mostrando como una figura representativa? No, pues, con la que tiene 19 años buscando
proyectos nuevos para el barrio, buscando de una manera, esmerándose por el barrio, de la inseguridad que estamos viviendo y buscando proyectos para el barrio. Ustedes como jóvenes, digamos, ¿cómo lo ven? Como jóvenes, digamos, ¿lo ven como una figura a seguir? Sí, claro, una figura a seguir. Es un pelo que se está esmerando con su estudio y todo y está buscando buenos proyectos. Es una figura a seguir siempre. Es un muchacho de aquí del barrio, de aquí de la cuadra, y yo lo he apoyado mucho a él diciéndole las cosas con lo que tenemos encima. Estos muchachos de aquí, que es mucho los muchachos que hay, pero no hay en qué entretenerse. Hay que buscar la forma de que ellos se entretengan, a salir de la droga, que mucha droga que hay en este barrio. Entonces queremos que haya la juventud, porque en la juventud es que se ve si pueden salir o no pueden salir, tratar de sacarlos donde ellos están. ¿Y usted ve en Rodrigo quizás esa figura representativa para los demás jóvenes? Bueno, yo en él me puse eso, que él puede, y sí creo que él puede hacerlo. Sí. ¿Qué cualidades ve usted en Rodrigo? No, muchas, muchas. Y ahorita que salí de donde estaba, dije, Rodrigo me llamó, es porque él necesita y voy a ayudarlo. Yo le dije a él que lo iba a ayudar desde un principio. Y vamos a ver si él puede, porque él es un pelado y que tiene todo el alcance para hacerlo. Rodrigo García es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Páramo, ubicado al sur de Valledupar, un sector golpeado por la delincuencia, la violencia y la drogadicción. Precisamente son los factores que este joven de 19 años quiere combatir. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales. Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.